Bueno, arrancamos entonces. Lisbeth, bienvenida. Bienvenida también, Paola. Vamos a arrancar ahora con la clase de hoy. Estuvimos viendo el día de ayer. Déjenme ver. Los lead magnets, ¿verdad? Estrategias de campaña de Facebook, la continuación. Y los lead magnets, estuvimos viendo el día de ayer y vimos algunos lead magnets, pues, bueno, la verdad es que solo los mencioné, no los vimos, ¿verdad? Así que vamos a verlos ahorita, de forma rápida, y luego vamos a lo que es el buyer persona. Y con esto terminamos esta parte de acá y continuamos con la campaña de marketing digital para la próxima semana, ¿verdad? Ya armándolo. Vamos a ver los lead magnets más comunes, algunos. Pueden ser lo que son los webinars. ¿Qué son webinars? ¿Cuál es la diferencia entre un webinar y una masterclass? Bueno, son similares, se parecen bastante. La diferencia es que el webinar es hecho en una plataforma exclusiva para eso. Hay varias plataformas de webinars en que ya están diseñadas como para que se hagan automático, es decir, no es en vivo. En cambio, la masterclass sí puede ser en vivo. Sí, hay masterclass en vivo. ¿Ok? De ahí tenemos un checklist, que es un listado donde nosotros podemos chequear. Tenemos lo que es un training, también puede ser un training. ¿Cuál es la diferencia entre un training y una masterclass? Bueno, un training es un poquito más aterrizado. Es decir, le enseñan a hacer cómo, no solo la teoría, sino que un poquito más de la práctica. Plantillas, también existen lo que son las plantillas. Plantillas de Word, Excel, PowerPoint, etc. Plantillas de Canva también. Y he visto plantillas de Canva. Guías, es decir, una guía para alcanzar lo que el prospecto quiere lograr. Un ebook también. Un curso gratis podría ser.
lo que es congresos en línea, porque de repente se pueden hacer congresos, existen congresos, y de repente decimos, bueno, vamos a hacerlo en línea y puede ser un lead magnet para el prospecto, informes o estudios. Sí, de repente estamos vendiéndole, por ejemplo, algún tipo de producto a lo que son doctores, por decir algo. Entonces, a ellos perfectamente se les puede vender o se les puede dar lo que es un estudio, ¿verdad? ¿Ok? Un estudio o un informe de algún estudio, ¿verdad? Un informe de algún caso en específico, etcétera, ¿verdad? Casos de éxito también puede ser un lead magnet, un video de casos de éxito. ¿Cómo es que lograron alcanzar aquello que mi prospecto quiere? Audios también, prueba gratis. De repente estamos promocionando un software que podemos hacer prueba gratis. Así como el Trials, que es básicamente lo mismo. Una prueba gratis, lo único que la prueba gratis es un contenido limitado, ¿verdad? En cambio, el Trials no necesariamente. Puede ser la misma aplicación al 100%, solo que hay un periodo de tiempo de días. Cupones y descuentos, consultas, y en el caso de los médicos esto puede funcionar, ¿verdad? Consultas, auditorías, que puede ser, por ejemplo, un contador, ¿verdad? Que puede ser una auditoría. Cuestionarios y test también. Sorteos y concursos, el famoso, aunque esto se ocupa para lo que son social media, el famoso giveaway, ¿verdad? Que de repente vamos a sortear tal cosa. Talleres. Calculadoras, como explicaba la vez pasada, con la calculadora, por ejemplo, calculadora para medir el índice de masa corporal y saber si tiene sobrepeso, peso ideal, si tiene obesidad, sí o no, etc. Kit de herramientas, también podemos desarrollar un kit de herramientas en el cual se pueden poner varias aplicaciones en ese kit. Lista de recursos, básicamente es como un checklist, más o menos. Predicciones. Como les explicaba la vez pasada, cuando estamos hablando de por ejemplo, la bolsa de valores y cosas así, de repente pueden predecir, es decir, se va a la baja o a la alza, dependiendo, ¿verdad? Y podemos predecir eso. Cualquier cosa en PDF, transcripciones, ofertas especiales, descuentos por reserva anticipada, visita gratuita de algún libro, de repente hay lugares donde solamente le permiten, por ejemplo, el primer capítulo o algunas páginas de algún capítulo, etc. ¿Qué otro caso? Quiero ver, envío gratis también. Envío gratis, de repente nos dicen, nos compran tanto y se lo enviamos gratis. Guiones o script también. Estoy tratando con vendedores, etcétera, ¿verdad? Te puedo dar un guión o un script. Buenas noches, Shaney. ¿Qué más? Grupos de Facebook. Claro que sí, grupos de Facebook. Hay grupos de Facebook que son así como cerrados, ¿verdad? Que solo para cierto tipo de personas. Usted me manda el mensaje y yo le escribo a mi grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque al prospecto le puede interesar por el tema que se habla. Retos. También se puede retos de pérdida de peso, por ejemplo. Se dice, escríbanos para inscribirse. Grupos de Telegram también. Información más profunda. Todo eso son lead magnets más comunes. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto. Si no, continuamos. Bueno. Vamos a hablar sobre el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Bueno, eso creo que ya lo hablamos hace un par de semanas. Cuando hablamos de la segmentación de mercado. No sé si con ustedes hablamos sobre segmentación de mercado y buyer persona, chicos. Recuérdenme, por favor, sí o no. Como atiendo otros grupos, a veces se me escapa un poco, ¿verdad? No sé si hablamos sobre el buyer persona. Sí o no, chicos. Bases para segmentar el mercado y después el buyer persona. Hola. ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, también díganme.
No lo hablamos. Va, perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Veamos, ¿qué es el buyer persona? Bueno, buyer en inglés es comprador, ¿verdad? Ah, los primeros días recuerdo que tocó un poco ese tema. No toqué ese punto. Ok, perfecto, no hay problema. Ahorita vamos a profundizar en eso. Ya nos estamos acercando ya en sí a la creación de nuestra campaña de marketing digital. Ahorita vamos con la creación del buyer persona. En estos días atrás hemos tratado de crear como nuestra marca, nuestro producto, ¿sí? El posicionamiento, el branding de lo que vamos a hacer con ese producto. Y ahora vamos a la segmentación, ¿no? Es decir, a crear los perfiles de buyer persona, ya preparándonos para lanzar nuestra campaña de marketing digital, ¿ok? Son cuatro preguntas que se tienen que contestar. Esto es una manera básica, ¿sí? Es forma básica. Aunque vamos a ver una manera un poco mejor de hacer un buyer persona. Pero igual se los dejo aquí para que nosotros podamos completarlo, ¿verdad? O entenderlo. Primero es, ¿quién es mi buyer persona? Aquí donde yo tengo que definir el perfil. ¿Quién es mi buyer persona? Si es una persona con 25 años, casado, soltero, que trabaja en X lugar, que gana tanto y que le gusta tal cosa, ¿verdad? ¿Quién es mi buyer persona? Otro es, ¿qué quiere mi buyer persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y cómo lo quiere? Es decir, ¿cómo nosotros le podemos ofrecer la manera en que puede satisfacer su necesidad? El cómo, ¿ok? Y vamos a entrar en materia. Vamos a crear nuestro perfil de buyer persona. Yo creo que por ahí hay una... yo les mandé el material, ¿verdad? Es donde vamos a utilizarlo, está en el grupo de Telegram, perdón, de Telegram, no, de WhatsApp. Allí está el material, se los mandé el día de ayer, con el cual nosotros vamos a ocupar ese material ahorita para crear nuestro buyer persona, ¿ok? Voy a hacer, aquí hay un ejemplo, si no me equivoco, donde nosotros vamos a sustituir, obviamente, lo que aparece acá, de acuerdo a nuestro perfil de nuestro producto. Aquí yo le puse... Empecé con un nickname, sería la mujer joven, sería una persona más o menos así. Es importante que nosotros coloquemos un nickname para identificar los tipos de buyer persona, ¿ok? En este caso yo le puse mujer joven, sería el nickname, o sea el apodo, ¿verdad? Y buscar una imagen que me represente eso. ¿Por qué la imagen? Para que yo tener un poquito más de claridad a quién le estoy vendiendo. Y aquí tenemos edad entre 18 y 30 años, femenino, vive en San Salvador, estado civil, no aplica, es decir, no importa qué estado civil sea, y tiene hijos de 1 a 3. Cargo, administrativo, estudiante, este es el rango en que gana. Otros ingresos, pues no tiene otro empleo. Hobby, salir de compra, ir al cine y maquillaje. Tiempo libre, salón de belleza y de maquillaje. Contenido, le gusta mucho los cosméticos, salud y belleza. Es lo que ve en las redes sociales. ¿Ok? ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué artículos compra? Bueno, gasta mucho en salud y belleza. Marcas que posee, por ejemplo, puede tener un Michael Kors. Marcas que anhela, un Louis Vuitton, un Gucci, etc. ¿Dónde compra en centros comerciales y cuánto gasta? $200. Deudas, tarjetas de crédito y préstamos. Para variar, todo el mundo va a hacer eso. Bueno, vamos a ver. Identificación. ¿Qué le está pasando ahorita mismo a mi cliente? ¿Sí? A mi cliente. En este caso le estamos tratando de vender un perfume. Busca un perfume diferente. ¿Cómo se siente al respecto? Quiere sentirse importante. ¿Ok? Quiere sentirse importante. Significa que la publicidad necesitamos que el prospecto se sienta así, de esa manera, importante. ¿Cómo puedes darle una solución a tu problema? Es decir, la promesa. ¿Ok? Productos antialérgicos, larga duración, poca aplicación, ecológico, que se haga sentir auténtica, única e importante. Estas son las promesas de la marca. ¿Qué expectativa tiene mi buyer persona? ¿Qué sueños, anhelos y objetivos tiene tu cliente? Sentirse exclusiva, que la gente sienta que el aroma y diga qué rico hueles, ¿verdad? ¿Cómo le hace sentir esos sueños, anhelos y emociones? Con una mejor autoestima y una manera más especial.
Objeciones. En esta parte de acá, bien interesante. Bueno, aquí dice misión de marca. Eso no le hagan caso, chicos. Se me pasó, se me fue. pero bueno. ¿Qué son objeciones? Objeciones son aquellas que el cliente o prospecto me está diciendo, mira, yo por esto no compraría el producto, ¿verdad? Por algo de motivo. Entonces, esos motivos son objeciones. Y lo que hacemos con nuestra campaña de marketing digital es determinar cuáles son las objeciones más comunes o los que mis clientes puedan llegar a pensar o llegar a decir. Y automáticamente lo coloco, por lo menos en el copy, si no es que en el anuncio, ¿verdad? Entonces, yo puedo adelantarme a la objeción. ¿Okay? ¿Cómo? A través de características, ventajas y beneficios de mi producto o servicio. De repente le puedo poner dura más, más exclusivo, ahorra más, relacionado a el perfume, ¿verdad? Que estamos tratando de vender. Esperamos, permítanme, chicos. ¿Dónde está? Aquí. Excelente. A ver. Ok. Vamos a ver. Pensamientos de no comprar. Es decir, ¿qué cosas podría poner ella para que decida no comprar? Podría ser, no sabe cómo huele. Prefiero otra marca. Y la objeción precio, ¿verdad? La objeción precio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ya tienen el material, y desarrollamos el buyer persona de cada uno de ustedes. ¿Sí? Vamos a desarrollar el buyer persona. ¿Ok? Damos unos segundos. Unos minutos para que ustedes puedan hacer el perfil de su buyer persona. Pueden hacer varios buyer persona, acordémonos, no solo uno. Pueden haber varios, la cantidad que usted quiera. Entonces, chicos, empezamos, damos unos minutos para que arme su perfil y luego nos lo comparto. Ok. Ya el material, como les dije, está en el grupo de WhatsApp. Solo lo descarga y ahí aparece esta parte de la plantilla, ahí aparece en el material. Así que nos quedamos unos 5 o 10 minutitos mientras ustedes preparen su buyer persona y luego lo compartimos. Excelente. No, el buyer persona, Iván, lo puede desarrollar como usted guste, ¿verdad? No, la guía sí está allí, pero
podría hacerlo, si quiere, pues ahí mismo, porque es un formato editable, si ustedes lo gusta, si gusta hacerlo, o si no, pues aparte, ¿verdad? Como usted quiera hacerlo. Lo importante es que manejemos la información. Perfecto.
chicos, ¿cómo vamos ahí con el perfil? ¿Ya estamos listos o necesitamos un par de minutos más? Cuéntenos. Esto lo tenemos que desarrollar sí o sí. Queremos hacer una campaña de marketing digital. ¿Cómo vamos? Para que nos empiecen a compartir sus perfiles. ¿O necesitan un par de minutos más? Hola, hola. Espera acá, ¿qué nos dicen? Falta un. Ok, vaya, damos unos minutos más, no hay problema. Damos unos segundos más y arrancamos, ¿verdad?
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Para empezar a ver los perfiles de ustedes, de sus prospectos, ¿verdad? Del buyer persona. Creo que, me imagino yo que ya más de alguno ya lo terminó. Así que, ¿cómo vamos? Hola, hola, hola. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos ready? Todavía no. Chicos, chicos. Hola, hola. Sí, tendría que acabar. La frase de la identificación, promesa, también cuenta. Sí, tendría que contar todo eso, ¿verdad? Pero podemos arrancar ahorita y lo puedan terminando, pues, más tarde. Voy a dar unos par de minutitos más, vaya, unos minutitos más. Creo que ya va, perfecto. Damos unos minutitos más porque ahí Cheney, pues, quiere terminar esa parte. Un par más y arrancamos. Ok, perfecto. Un par de minutos más y arrancamos. Veamos, en la parte de qué hace. A ver, ¿a qué se podría referir el contenido? A ver, acá aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué hace? Aquí está. En esta parte de qué hace, básicamente estamos conociendo un poco del perfil del buyer persona, ¿verdad? ¿Qué cargo tiene? O sea, ¿qué hace exactamente? ¿Cuánto gana? ¿Otros ingresos si tuviera? Dice, ya no pude volver a abrir el archivo. Ok. Tendría que quizás volverlo a descargar. Dice, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué hace con su tiempo libre? ¿Qué contenido busca en las redes sociales o en internet, verdad? Eso se refiere con qué hace. Vaya, vamos a ver. Creo que ya podemos arrancar. A ver, Lisbeth, cuéntenos, ¿cuál es su buyer persona? Vamos a ver, Lisbeth, ¿está por ahí? Yo lo hice a mano, lo transcribí, no sé si puedo mandar las fotos al grupo. No, solo compártanos, léanoslo. Bueno, yo lo hice en base a los hombres, caballeros. Ok, perfecto. De entre 18 a 30 años, género masculino, ciudad, okay. Le puse el lugar donde vivo. Estado civil, no. No importa. No sería. Uh-huh. Ok. ¿Qué hace?
Puede ser desde un estudiante, desempleados, ¿cuánto gana? Entre 365 y 600. Un detalle nada más, ¿qué tipo de producto es el que usted va a distribuir o qué tipo de servicio es el que tiene? Para zapatos. Zapatos, ok, perfecto, va para ubicarnos mejor. Bueno, vale, dele. En los hobbies, le puse fútbol, música y que le gusta correr. En el tiempo libre, dar caminatas. Y en el contenido, esa era la pregunta que hacía ahí. No le había puesto nada ahorita. Ok, en contenido. ¿Qué hace con su dinero? Ok, en contenido, ¿qué podría ponerle? ¿Qué edad tiene? Entre 18 a 30 años. 18 a 30 años. Pueden ser contenido de deportes. ¿Sí? Deportes. Deportes. Ajá, pues sí, posiblemente pues sea fútbol. Puede ser política. Podría ser política. ¿Qué más podríamos ponerle a ese tipo de perfil? 18, 30 años. Puede ser cine. ¿Verdad? Uh-huh. Vale. Y lo demás, ¿qué hace con su dinero? Ok. Artículos, ropa, zapatos, situaciones, lo más común de los hombres. ¿Qué marcas posee? Adidas y vamos. Marcas Canela, Jordan, Puma. Ok. Donde compras, centros comerciales y boutiques, gasta aproximadamente $150 en esos artículos. Y deudas, un préstamo. Perfecto. Identificación. ¿Qué le está pasando al cliente ahora mismo? Busca unos zapatos cómodos. ¿Y cómo se siente al respecto? Quiere lucir bien, pero a la misma vez estar lo más cómodo posible. Uh-huh. La promesa, ¿cómo puede darle solución al problema? Que sea un producto comfort, que sean suaves, materiales de excelente calidad, y que puede escoger a la vez entre una variedad de estilos y que le den la misma comodidad. Expectativas, ¿qué sueños, anhelos u objetivos tiene el cliente? Sentirse cómodo primero que nada. Y verse bien, que le puedan combinar los zapatos con su atuendo. ¿Y cómo le hace sentir estos sueños, anhelos y emociones? Quiere estar actualizado en la moda y a la misma vez sentirse lo más cómodo posible para las actividades que quiere realizar. Las objeciones, las características del producto podría ser que sean que tenga buena durabilidad, podría ofrecérsele una garantía, que sean exclusivos y que sean cómodos. Y el pensamiento de no comprar, ese podrían ser que uno no sabe si le van a durar, no sabe si serán aptos para lo que lo necesita, que sería para salir a correr. No sabe si en realidad serán lo suficientemente cómodos. Okay. O prefiere otra marca que ya conoce. O miedo por comprar algo que nunca, de comprar una marca que nunca ha experimentado usar. O porque en otra ocasión ha comprado algo nuevo y piensa que le va a pasar lo mismo en esta otra situación. Ok, excelente. No sé si hasta ahí estaría bien. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Excelente. Vamos a ver, Vanessa, cuéntenos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, usted le comparto porque sí, lo trabajé. Ahí lo trabajó, vaya, perfecto. Dele. Bueno, mi negocio es de ropa para dama. Muy bien. Lo trabajé en la misma plantilla que estábamos trabajando. Y, bueno, ¿quién es? Edad de 18 a 35 años. Género femenino, ciudad de San Salvador, estado civil, no aplica, hijos de 1 a 2. ¿Qué hace? Cargo, le puse empleado o estudiante. ¿Cuánto gana? De 365 a 800. Hobby, compra, cine y deporte. Tiempo libre, paseo y eventos. Contenido, ropa, moda y belleza. En la parte de qué hace con su dinero, qué artículos, bueno, ropa y moda, las marcas que posee, pensaba
H&M, Jazz, Closet, y probablemente las marcas que anhelan son Calvin Klein, Gucci, Chanel. ¿Dónde compran? Centros comerciales. ¿Cuánto gasta? De 100 a 150 dólares. Deudas, tarjetas de crédito, préstamos y alquileres. En identificación, ¿qué le está pasando a tu cliente ahora mismo? Busca verse bien, cómodo y tendencias en ropa. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Quiere sentirse a la moda y bien consigo misma? En la parte de promesa, calidad, ropa que te hará sentir auténtica. En expectativa, ¿qué sueños, anhelos y objetivos tiene tu cliente? Sentirse exclusiva, que el resto de personas vean su buen gusto en ropa. ¿Cómo le hace sentir esos sueños, anhelos y emociones? Con una mejor autoestima. En la parte de opciones, características de tu producto, servicio, moda, calidad y precio. En pensamientos de no comprar, pensaba que no sabe si es de buena calidad. Probablemente prefiere otra marca y el estilo de ropa no gusta. Eso era lo que había trabajado. Ok, perfecto, excelente. Muy bien, un aplauso. Muy bonito, la verdad, muy, muy bonito. Ahora bien, toda esta información, parte de la información nos va a servir para dos cosas. La primera parte nos va a servir para crear los perfiles en Facebook, es decir, la segmentación en Facebook. Y la otra parte nos va a ayudar a lo que es ya en sí la campaña, es decir, los copy. Porque en los copy se colocan, pues, la parte de las objeciones, ¿sí? La parte de la promesa. Todo eso ahí va en los copies, es decir, qué es lo que nosotros le prometemos al cliente. Y una sola vez le contestamos la objeción que podría tener. O sea, para eso funciona este tipo de perfil. ¿Sí? La primera parte nos va a ayudar a crear lo que es el perfil en Facebook, la segmentación, y la segunda parte nos va a ayudar en la parte de ventas. Es decir, quitar todo argumento que pudiera tener el prospecto y luego darle lo que es la promesa, aparte del anuncio que puede ir, ya sea un gráfico o un video. Vamos a ver, ¿quién sigue? Iván, cuéntenos. Hola, hola, Iván. Hola, hola. Le está fallando ahí un poco el micrófono, ¿verdad? Bueno, si no, pues ni modo, ¿verdad? Chaney. Vaya, permítame. Lo puedo compartir, ¿verdad? Ya en Excel lo trabajé. Claro que sí, puedes compartir, dale. Perdón, en Word, ¿qué digo? No importa, dale. Lo importante es la información. Quiero ver, quiero ver. Creo que este es. Bueno, esto lo hice yo en pro de mi producto que yo vendo, aparte de que trabajo, pues tengo varias cosas ahí de negocio que siempre ando jalando, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿qué producto es para empezar? Fíjese que es variedades prácticamente, ah, okay. Que ropa, medicina, okay, calzado, varias cosas. Entonces lo hice de esta forma, ¿verdad? No sé si está bien. Lo puse como quién es, todas las edades, porque tanto de niños hasta adultos, señores y todo, ¿verdad? Todos los géneros, es Ciudad de San Salvador, y pueden, pues en este caso también, hacer los amas de casa. Un detalle nada más. Uh-huh. En la parte de las edades, uh-huh, ahí sí habría que definir, ¿por qué razón? Aunque su ropa está dirigida para todas las edades, uh-huh, los niños no le pueden comprar. Uh-huh. Quien le va a comprar es un adulto. Bien, adulto. Ajá, entonces por ahí tenemos que irnos con nuestro buyer, uh-huh, persona. Aunque, por ejemplo, usted podría, si usted tiene ropa para niño, perfectamente usted podría ser un buyer persona dirigido quizás para una mamá
que tienen niños pequeños. ¿Sí? Ah, sí, yeah. Ok. Entonces, porque podemos hacer diferentes perfiles de Bayer persona, ¿ok? No solo uno, podemos hacer diferentes. Y si usted tiene esa gran variedad, perfectamente lo podemos hacer. Así que ahí habría que corregir un poquito eso, pero está bien. ¿Cómo distribuir, digamos? Ajá. Por ejemplo, este podría ser el perfil de la madre, ¿verdad? Uh-huh. Una mamá, ¿de qué edad queda? Bueno, cuando tenemos niños pequeños, una madre tiene que ser una madre joven. Póngale de unos 18 a 25 años, ¿verdad? Que podría ser la edad donde la mamá puede tener un niño pequeño, de un año, ¿verdad? Dos años, de unos 18 a 25, ¿verdad? Ahí podría ser, okay. Pero idea, ¿verdad? Pero sigamos, cuéntanos. Bueno, y lo otro, cuando dice, ¿qué hace? Le puse trabajador o estudiante, porque puede de las dos formas, ¿verdad? Siempre okay, compran diferente. Correcto. Pues los ingresos, pues, son los mínimos, uh-huh. que serían 385, creo, le he puesto más o menos un valor. Puede ser un comprador impulsivo, invierte en belleza y el juego personal. Le gusta invertir en personas que compran como para reventa, ¿verdad? Porque le gusta meterse en todas estas cosas y como revenderlo, ¿verdad? Y la otra parte que le echaba de decía, deportes y danza. ¿Qué hace con su dinero? Pues compra vestuario, salud, compra calzado, compra las marcas de prestigio y pues en centros comerciales. Y puede comprarlo tanto en efectivo como en tarjetas de crédito. Y sí. La otra parte ahí sí se la debo porque es así. Vaya, perfecto. Ya no la alcanzó. No. Ok, excelente. Sí, excelente. Muy bien, Chaney. Interesante. O sea, que usted tiene un negocio de variedades. Pues yo compro y, bueno, más que todo ofrezco a mis amistades y todo, si tengo varias cosas, saco. Que de repente, a veces cositas que parecen sencillas, pero que todos lo ocupamos en las casas, ¿verdad? Ajá. O lo ocupamos de uso personal, por ejemplo, medicinas, que vitaminas, que camisas, que pantalones, que punteras, calcetas, calcetines, todo ese tipo de cosas. Sí, ya le entendí. O sea, que usted es de las personas que de repente, por decir algo, consigue sombrilla, ¿verdad? Y comienza, ya le entendí. Ajá, ok, bueno. Sí, perfecto, sí, excelente. Sí, se puede vender eso por medio de Facebook, claro que sí, por supuesto que yes. Ok, gracias. Ok, excelente. Iván, no sé si ya pudimos arreglar ahí lo del audio, todavía no. Hola, Iván. Creo que no, ¿verdad? Todavía no. A veces falla el internet, ¿verdad? A veces, o la plataforma Zoom se nos complica un poco, ¿verdad? Bueno. Ok. En relación a esto, como les estaba comentando, la idea de este tipo de ejercicio, no sabe por qué, Iván. Sí, a veces falla la tecnología, así que ni modo. Ahí nos comparten en la próxima clase el día lunes. Entonces, como les estaba comentando, este tipo de herramientas le funcionan para eso, para poder tener, poder determinar bien el público objetivo, porque a veces no se determina. O sea, comenzamos a segmentar a lo loco y decimos, bueno, realmente a quién va a ir dirigido el mensaje. Por ejemplo, ahorita acabamos de descubrir con Chaney que ella puede tener varios buyer persona. ¿Por qué? Por la cantidad de cosas que vende. Sí, puede tener para madres. Madres, ¿cómo se llama? Con niños pequeños, para madres con niños un poco adolescentes, ¿verdad? Para ya personas adultas, etcétera. Acordémonos bien también en la parte del rol de la compra o rol de la venta. Por ejemplo, por decir algo, donde podemos nosotros ver definitivamente plasmado eso son con los pañales. Por ejemplo, ¿quién compra los pañales? Probablemente el papá. ¿Quién decide la marca? La mamá. ¿Quién usa el pañal? El niño. ¿Y quién es el que influencia para la compra? Probablemente sea la mamá, ¿verdad? O la hermana de la mamá, ¿verdad? Me refiero a la mamá de la mamá, o sea, la abuelita.
¿Verdad? Entonces, esos son los roles de la venta, roles de la compra. De repente alguien compra el producto, pero lo usa otra persona, dependiendo qué es lo que estemos vendiendo. ¿Ok? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. La otra semana ya arrancamos con nuestra campaña. Ya tenemos que tener definido la marca y producto. Vamos a tener, ya tenemos definido nuestro buyer persona. ¿Ok? ¿Qué pasó, Cheney? ¿Por qué esa carita? Ah, porque usted tiene un montón de productos. Sí, va a estar complicado. Seleccione uno. Seleccione uno. ¿Ok? Y ese es el que vamos a trabajar. ¿Ok? Así que llegamos hasta acá. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Y contesten el examen, por favor. Contesten el examen. Ok, Cheney, excelente. Bueno, un gusto. Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Feliz noche.